Modernizar los semáforos en Mazatlán es un proyecto que actualmente planea realizar la Dirección de Servicios Públicos Municipales, aseguró su director Luis Antonio González Olague. Mencionó que ya acudió a la capital del estado a solicitar los recursos necesarios para iniciar. Lo que también queremos es modernizarlos. El sistema que tienen ya es un poquito antiguo, algunos, y queremos pasarlo al sistema de LEDs y con tarjeta programada. Entonces eso pues tiene un costo, ¿no? Entonces esperamos que el gobierno del estado también nos apoye para poderlo empezar a hacer. Poco más de 3 millones de pesos sería el monto necesario para arrancar con el proyecto de modernización. El funcionario mencionó que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ha brindado apoyo con refacciones para reparar los semáforos que sean posibles. Estamos solicitando la orden de los 3 millones 300 mil pesos, pero eso es para modernización. Después tiene que verse para tener refaccionamiento para las eventualidades de falla. Nosotros no tenemos presupuesto, mas sin embargo el presidente ha dado instrucciones de que se sigan comprando refacciones medianamente para poder atender las deficiencias que haya. Pero lo definitivo es que el gobierno del estado también nos proporcione recursos. González Olague mencionó que se da seguimiento constante a los semáforos para evitar que continúen fallando y afecten el tránsito vehicular. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para Las Noticias TVP, Karile Macedo.